Helen Mack es una de las referentes más grandes en la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad en Guatemala. Con la Fundación Mirna Mack, Helen propone una búsqueda por una sociedad justa y equitativa. Bienvenidos a Consentido, ya estamos en Blue Tree, más que listos para empezar nuestro programa y nuestra conversación de hoy. Estamos muy bien acompañados. Allá afuera tenemos una porra espectacular, ya la van a estar oyendo ustedes, hay una actividad súper linda aquí en Blue Tree. Y además estamos súper bien acompañados por una mujer que es emblema cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos, una mujer que es emblema cuando hablamos de justicia social y de cómo la sociedad civil no es que quiera o que pueda, sino debe involucrarse en estos procesos de justicia. Hoy está con nosotros en Consentido Helen Mack, bienvenida. Muchas gracias, Bea, buenos días. Bienvenidísima a Consentido. Vamos a empezar, como le decíamos antes de empezar a grabar el programa, desde el principio. Vamos a platicar con usted para conocer cómo es que ha llegado a ser la Helen Mack que todos conocemos hoy. La persona pública que todos conocemos tiene unos inicios que hay muchos detalles que queremos ir descubriendo. Usted nació en Retaluleu, vivió ahí cuando era una niña inquieta, era muy diferente vivir en el pueblo que en la ciudad. Cuénteme de su infancia. Por supuesto, yo nací en Retaluleu, nací con comadrona, igual que mi hermana, ahí crecí y luego ya me vine a la ciudad, pero siempre pasábamos pues fines de semana, las vacaciones, obviamente Semana Santa, las vacaciones, Año Nuevo y Navidad, era obligatorio estar, ¿verdad? En Reu. Y como mis papás tenían un almacén, pues había que estar con ellos y además ayudarlos también a trabajar. ¿Y era una niña aplicada en el colegio? ¿Era desordenada? ¿Era...? Ah, ya me contestó con esa risa. Sí, no, yo más bien, mi hermana era la niña buena y yo era la desordenada, la indisciplinada, la que vivía castigada todo el tiempo. Regañaban a mi hermana. Yo creo que era uno como, a veces no quiere ser igual que la hermanita y que lo comparen, entonces uno hace todo lo contrario. ¿Y eran solo dos? Lo que pasa es que éramos como por... grupos, ¿verdad? Por ejemplo, tandas. Por tandas. Entonces yo soy como de la primera tanda, que es mi hermano mayor, que es un hombre. Después venía mi hermana, que fue la que mataron, y yo. Después venía otro hermano y la más pequeña y otro más pequeño todavía. Era una familia súper grande. Somos seis, así es. Y nosotros estábamos en un almacén, por supuesto, nos tocaba trabajar. Mi papá siempre nos enseñó el valor del trabajo. Pero igual, ¿verdad? Al almacén también llegaban niños, ¿verdad? Por ejemplo, los lustradores. Y con ellos nos poníamos a jugar paches. No sé si aquí, yo no sé si aquí todavía se usa, que eran unas cosas de cera y uno les hacía las caritas y ¡pam! Como los tazos. Sí, de ahora. O a jugar capirucho. Ajá. Y también teníamos, pues, también los juegos con los yoyos, ¿verdad? Y entonces, a veces nos regañaban porque descuidábamos, ¿verdad? El no estar trabajando. El almacén. Pero esa costumbre, ¿verdad?, de que todos somos iguales, ¿verdad?, uno podía ver incluso las mismas diferencias que teníamos, se podía ver, pues, la pobreza de los mismos lustradores, ¿verdad? Pero el mismo trato para todos. Y luego, pues, cuando ya entro al colegio, el perfil de egresada del Monte María sí es mucho de servicio a los demás, un perfil social, y bueno, después ya viene, pues, todo el tema de la muerte de mi hermana. Entonces, en toda la información que encontramos de usted, sabemos que es administradora de empresas, pero ¿cómo fue esta decisión? ¿En dónde estudió? ¿Cómo fue su vida universitaria? Bueno, mis papás siempre nos formaron a que uno en la vida tiene que aprender a ganárselo todo, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a los 18 años, mi papá dijo, bueno, ustedes ya están en edad de empezar a trabajar y tienen que estudiar una profesión.
Entonces teníamos que trabajar y al mismo tiempo financiarnos la universidad. Bueno, estábamos en la Universidad de San Carlos, que no era mucho, pero teníamos que buscar entonces una carrera que se pudiera adaptar al horario de nosotros. Y obviamente, bueno, yo también salí como secretaria, y una secretaria a veces se convierte como el brazo derecho del jefe, ¿verdad? Y entonces el tema de la administración de empresas, más todo lo de mi papá, pues obviamente nos fue... Le resultó natural. Así es, ya fue muy natural. En el caso de mi hermana, más bien su perfil, era siempre bien portada, aplicada, se inclinó más hacia las ciencias sociales. Decide involucrarse luego del asesinato de su hermana, una violencia que seguimos viviendo todos hoy, que seguimos llorando todos hoy. ¿Cómo fue ese cambiar de chip en su cabeza y pasar de la administración de empresas a voy a buscar justicia y no me importa que sea gente del Estado a la que yo tenga que poner ahí en el juicio? ¿Cómo fue este camino en los primeros pasos? Bueno, a pesar de que soy administradora de empresas, siempre me dediqué también a cuestiones muy sociales. Primero, que tengo una firme convicción sobre la educación. Entonces también fui administradora en el Colegio Campo Alegre. Después estuve trabajando en un programa de nutrición, ¿verdad? Que fue donde se elaboró, se le pagó al INCAP para que elaborara lo que hoy se conoce como la galleta nutritiva. ¿Verdad? La galleta escolar. La galleta escolar, bueno, antes era la galleta nutritiva porque teníamos un programa de desnutrición. Y luego, en la Asociación de Amigos del País, pues dirigí un proyecto que era de post-alfabetización, porque Guatemala en ese entonces había tenido ya 11 campañas de educación y luego volvían a ser analfabetos funcionales. Entonces la idea era un programa que fuera social, ¿verdad? Ajá. Y reafirmar las habilidades no lectoras, sino de... Siempre estuvo entonces involucrada con ese aspecto social. En ese aspecto. Pero siempre relacionada con todo el tema, bueno, empresarial, porque este era de la Asociación de Amigos del País. Y luego pasé, bueno, un amigo también, que era hermano de una compañera de colegio, me llamó, me fui a trabajar con ellos en todo el tema de la construcción. Y eso lo dejé hasta en el año 2002, o sea que hasta el año 2002 seguía en eso, siempre también seguí trabajando en mi profesión, hasta que ya me tuve que dedicar ya tiempo completo para poder llegar al juicio. Entonces, como te dijera, siempre fue esa combinación, ¿verdad?, del tema de la administración de empresas dirigido socialmente, con el conocimiento de lo que estaba sucediendo, quizás no a profundidad como lo estaba viviendo mi hermana a través del estudio de los desplazados. Me enteré de eso porque nosotros lo que queríamos era ver cómo este periódico, que le llamábamos Raíces en ese entonces, pudiera llegar a los campamentos de refugiados, precisamente para que ellos pudieran agilizar o desarrollar sus habilidades neolectoras. Y en eso pues ya sucede el asesinato de mi hermana. Pues uno con la ingenuidad de no estar involucrado precisamente en esa parte política de lo que estaba sucediendo en el país, yo acudía a los tribunales y ahí podía ver el temor que tenían los jueces, los policías, y que nadie quería tomar el caso de mi hermana. Para mí iba siendo todo como un descubrimiento, pues decía, pero ¿cómo así? Decía, si para eso están los tribunales. Y a mí me tocó entonces empezar a aprender a estudiar un poco derecho. Hacerlo por su cuenta, agarrar su machete y abrir brecha. Aparte que no ganaba lo suficiente como para pagarle lo que cobraban los abogados, me pude apoyar entonces en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y junto con ellos pues ya fuimos trabajando, ¿verdad?, el caso de mi hermano. Y vamos a ir descubriendo cuáles han sido las mayores desilusiones, las mayores victorias, las mayores riquezas que ha obtenido Helen a través de este trabajo que ha hecho por años. Pues ya la escucharon ustedes, ha trabajado desde que es adolescente y esta lucha incansable por los derechos humanos y la justicia social la tiene hoy con nosotros. Estamos muy agradecidos con su presencia. No se muevan que ya regresamos con nuestra consentida de hoy. Hoy en Consentido estamos platicando con Helen Mack. Ya conocimos de su infancia, creció en Reu con sus hermanos, jugando como lo hacemos en cualquier pueblo, en cualquier colonia, en cualquier lugar donde haya un niño hay un juego. Estudió administración de empresas, trabajó siempre en la parte administrativa, pero su vida ha estado involucrada todo el tiempo con el trabajo social, desde la galleta escolar hasta la alfabetización y un montón de cosas que tienen que ver con
dar a los demás y conocer la realidad que nos rodea, ¿no? Luego en 1990 es el asesinato de su hermana y nos dice cómo usted llegaba y decía, bueno, pero ¿y entonces cómo así que ningún juez quiere? ¿Cómo así que a mí no me van a hacer caso? ¿Cuáles fueron sus mayores desilusiones y sus mayores sorpresas, digamos, al empezar a estudiar el aparato de seguridad y del Estado Mayor Presidencial también, de toda esta máquina? Sí, a mí lo que me impresionaba era... Es que sí les veías el miedo, o sea, podías palpar el miedo en los jueces y podías palpar el miedo incluso en los policías y te llegaban a decir, mire, deje lo mejor en manos de Dios, ¿verdad? Dios nunca olvida, déjese la justicia divina, usted está, no me querían decir que estaba loca, pero al final eran los mensajes, mire, usted está haciendo una locura. Pues yo decía, pero ¿por qué? Si estoy aquí en los tribunales. Y eso era porque se sabía desde el principio que había personas del ejército involucradas. Claro, porque es que yo abiertamente, pues yo decía, pero si es que esta fue la G2 el que mató a mi hermana. Ese era el miedo y los policías lo sabían. O sea, sí, tú podías, por eso es que el tema para mí, el tema de la independencia judicial ha sido muy importante y ha sido una lucha hasta el día de hoy. Porque la garantía que tenemos los ciudadanos es precisamente el que ellos fueran independientes. Por ejemplo, uno de los jueces que nos tocó, y pero aquí todavía estoy hablando, te imagínate, ya todavía en el año 92, el policía que hizo la investigación, estaba el fiscal, ese día el fiscal asignado no llegó, sino que llegó el asesor del Ministerio de la Defensa. Y el juez nos tuvo desde las 9 de la mañana, nos atendieron hasta las 5 y media de la tarde, y yo decía, pero mire, yo mejor me voy. No se vaya. Y ahí nos tuvieron todo el día. Y a cuenta de eso fue que el policía me dijo, licenciada, después de que dio su declaración, acabo de firmar mi sentencia de muerte. Yo todavía, sin comprender la magnitud, le dije, ay, no sea tan mentiroso, pues usted ni tanto que dijo, lo suficiente para que me maten. Un mes después lo estaba matando. Y lo mataron. Entonces esa era como la clase de mensajes. Digo que eso fue como la peor desilusión, ¿verdad? Que alguien que cumpliendo su deber... precisamente lo que hacen es matarlo. Y de ahí cómo los jueces entregan, por eso digo, entregan su independencia judicial al servicio pues de esta presión que estaban poniendo en ese entonces pues el ejército de Guatemala, que hoy me hace recordar, por ejemplo, el valor que tuvo la magistrada Claudia Escobar, que también con presiones de un diputado sale a defender su independencia judicial. Uh-huh. Y eso es lo que a uno le anima, ¿verdad? Tú me decías, ¿qué es lo más desanimante? Es ver cómo el miedo todavía sigue reinando en la sociedad guatemalteca. Pero por otro lado, todavía tenés mucha gente con valor que a pesar de saber quiénes son los poderosos, salen a la denuncia con esa dignidad de decir, aquí hay una independencia judicial que tenemos que respetar, hay una dignidad de un juez que se tiene que respetar y eso es lo que también más te motiva. Usted ha mencionado la valentía y la honorabilidad en muchas oportunidades. ¿Cómo uno es valiente? Porque... pues lo decía, ¿no? A pesar de que hay muchos miedos, hay algunas personas que nos inspiran. Pero cuando uno se va a su casa, cuando uno recibe amenazas de muerte, que a usted pues también tiene alguna experiencia en este ámbito, ¿cómo encuentra la valentía? ¿De dónde agarra la fe? Es eso, la fe, la que te da, y Dios se encarga de darte la fortaleza para que sigas adelante. Y muchas veces uno hace la cosa con esta ingenuidad de no saber en qué estás metida, y cuando sentís es porque ya estás metida en la boca del lobo y no tenés otra cosa más que seguir avanzando. Yo te aseguro que por ejemplo, para la magistrada Escobar salió con mucha inocencia y mucha ingenuidad, y me imagino que ahorita igualmente ha de estar decepcionada, ¿verdad? Porque en el caso del diputado Rivera lo dejan en libertad y el otro que hizo el puente está preso. Entonces, ¿cómo así? Siendo ella juez, por supuesto que ya me imagino que estará decepcionada como lo estamos nosotros. Y bueno, nosotros por eso también hemos estado luchando para que se respete esa independencia judicial. Creemos que el haber político es de los políticos, que son los diputados, que son los magistrados, que son los etcétera, los que tienen la decisión en sus manos, nuestras vidas en sus manos. Ellos son solo
como el carpintero que yo le llevo el trozo de madera y esculpe, le digo, disculpe, corte para acá o corte para acá. Ellos son funcionarios públicos y se deben a nosotros los ciudadanos. Lo que nosotros siempre tratamos de hacer es que los guatemaltecos entendamos que no solamente somos habitantes, somos ciudadanos donde tenemos derechos y responsabilidades. Y en esa medida es que nosotros tenemos que actuar. Luego, obviamente, lo que uno solicita como ciudadano es tu sentido común. Hay una ley natural que tenemos todos los seres humanos que te hace diferenciar qué es lo bueno y lo malo. La justicia o el derecho, si tú quieres, son normas jurídicas que están plasmadas, pero que te provienen de un derecho natural. Entonces, es natural lo que tú estás pidiendo, no necesitas... Bueno, yo terminé, todo el mundo cree que soy abogada por eso, pero es que el mismo sentido común te dice por dónde tiene que ir y que eso tiene que estar plasmado en una norma. Uno. Y dos, cuando estás hablando tú de justicia, la honestidad realmente es importante. Tú no puedes ser justo si no sos honesto. Totalmente, pero en Guatemala... o sea, reconozcámoslo con el dolor que nos pueda provocar. Aquí el que hace bien las cosas es bruto. ¿Por qué no sacaste un chivo en el examen si podías, aunque fuera de tu maestría? ¿Por qué no le das mordida al policía? ¿Por qué estás esperando el que te dé verde el semáforo? Pásate. O sea, cosas cotidianas que por supuesto se magnifican cuando tenemos más poder, ¿no? Hay muchísimo que hacer, pero hay muchísima apatía también. Yo la he oído a usted, incluso antes de que empezáramos el programa, me decía el paso de la estafeta, ¿no? Los jóvenes y en general toda la población decimos, Guatemala, yo te amo, ¡sa! Y nos abrimos la camisa, pero seguimos repitiendo los mismos discursos racistas, seguimos repitiendo los mismos discursos clasistas, seguimos en desconocimiento e ignorancia de lo que sucede en realidad en nuestro entorno. ¿Cómo vamos a construir la paz si decimos, Guatemala, yo te amo, ya no te quiero ver sufrir, pero estoy discriminando a uno a otro y haciendo trampa, siendo deshonesto con mi día a día? ¿Cómo se construye la paz desde ahí? Mira, primero creo que lo que yo te decía, ¿verdad? La moral pública se ha ido bajando, hemos ido botando la moral pública. Las clases de, por ejemplo, las clases de antes que le decíamos, las clases de cívica, civismo y urbanidad, ya no, donde iba moral, ya no se dan. Si tú ves, por ejemplo, en las facultades de derecho, la clase de deontología ha desaparecido. Entonces, todos esos valores se han ido perdiendo. Entonces, vas quedando como un vacío realmente de esos valores que tienen que ser reafirmados. Entonces, esos valores muchas veces... son obviamente los que te da la familia, pero que muchas veces la presión social te hace desviarte, lo que tú decías, ¿verdad? Qué tonto sos que nos robás. Hace 15 años, decir yo ir al Estado, ¿cómo voy a ir al Estado si ahí solo están los mediocres, son los burócratas? No se apreciaba que era el que estaba dándole servicio al guatemalteco. Hoy es todo lo contrario. Yo quiero ir al Estado para ver cómo me aprovecho del Estado. Ajá. Entonces, ese es el tipo de cosas que creo que es la reflexión que tenemos que hacer los ciudadanos. Nosotros estamos replicando un modelo que viene desde antes, que es todo el modelo de la violencia, ¿verdad? Que no podemos negar. Bueno, viene desde, si tú quieres, un poco todo el tema de la discriminación, desde la época de la colonia, que es discriminación y clasismo, pero luego viene todo un ciclo de violencia que lo vamos replicando. Y eso tú lo ves, por ejemplo, a veces en Twitter, ves el odio, la amargura, la rabia de los comentarios que a veces ponen. Eso es una clase de violencia, ¿verdad? Totalmente. O a veces la misma frustración, ¿verdad? Lo que te hace ser violento. Y así es que uno va replicando y replicando el mismo sistema. No ha habido... En los acuerdos de paz había una intención, ¿verdad? Que era entrar en un programa de salud mental, y no era porque estuviéramos locos, sino que era ir rompiendo ese paradigma de la violencia, trasladándolo a todo el tema de la solidaridad, de la paz, con mensajes no violentos, pero aquí hasta la forma como nos expresamos es una forma violenta, ¿verdad? Y a veces como no tenemos, aquí a veces es quién me las debe y no quién me las paga y no quién me las debe. Esos son puros mecanismos de pura violencia y que no, a veces no estamos conscientes de esa réplica de la violencia. Y que son como mecanismos de defensa también. La violencia casi siempre responde a un miedo. Yo tengo miedo de no darle de comer a mis hijos, yo tengo miedo de que me asalten, yo tengo miedo de que me ofendan, yo tengo miedo de que me denigren. En fin, vivimos con muchos miedos y el resultado es la violencia. Ya ven qué interesante es platicar con nuestra consentida hoy en Consentido, Helen Mack. No se muevan que ya regresamos. Hoy en Consentido, nuestra invitada, nuestra consentida es Helen Mack, una luchadora por la paz, por la justicia social, porque se cumplan
las leyes, porque haya justicia, ¿no? Mientras regresábamos del corte comercial, platicábamos que mucho o todo tiene que ver con que no pasa nada. Yo me robo lo que quiero, yo hago la trampa que quiero, yo miento lo que quiero y me voy a mi casa. La impunidad, que es precisamente con lo que usted he estado luchando, peleando durante todos estos años. Porque si no hay justicia, es donde ya, es lo que yo te digo. Y el tema de la justicia es algo natural que tenemos todos los seres humanos, y esa impunidad es la que te provoca todo. Entonces yo puedo robar, ¿qué me importan los demás? Y vas construyendo los antivalores. Pero hablando del otro, te decías, yo no sé, no entiendo cuál es el miedo, cómo rompemos el miedo. Pasa que en Guatemala, por estos modelos que hemos estado construyendo, tenemos lo que tenemos que ir a hacer, y eso es como parte del desarrollo y crecimiento humano que uno debe de tener, es tener conciencia a qué le tenés miedo. Sí, tenés que hacer un ejercicio tú de estar consciente de cuáles son tus miedos, a miedo a qué le tenés. Y muchas veces viene por la falta de autoestima, ¿verdad? Porque siempre nos han dicho, tonta, no sabes hacer nada, ya sea en el colegio, en la familia, en el trabajo, siempre te bajan la autoestima, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es importante para ir quitando precisamente esos miedos, porque en la medida que tú tengas más seguridad, más tenés menos miedo y más puedes exigir tus derechos. Pero el tema es que si esa autoestima está lastimada, y te dejas llevar por eso, entonces vienen los antivalores. Entonces, para mí, el robar y tener mucho dinero es lo que me da seguridad. El tener que gritarle a alguien, pues me hace poderoso. Pero entonces, ¿dónde está la falta de respeto? Por eso el tema de los valores y de los valores públicos, la moral pública de la que yo hablo, que es la que tenemos que exigir. Hablando de lo público y de lo que se manifiesta abiertamente, en 2004 el gobierno de Guatemala reconoció públicamente su participación en el asesinato de su hermana Mirna, pidió disculpas, y muchas personas ven estos actos como políticamente correctos y de la boca para afuera, como decían las abuelitas. Pero siendo usted una persona familiar de víctima, que por lo tanto también es usted víctima, ¿qué tan importante son estas, que pueden verse como actos, ¿no? ¿Generan realmente reconciliación? ¿O como víctima también dice, gracias por pedirme disculpas? Bueno, el tema de la justicia transicional y estos actos que son públicos es un acto para que haya conciencia de que nunca más se vuelvan a repetir. Pero como tú decís, muchas veces solamente son del diente al al labio, y no hay realmente una convicción de que eso así debe de ser, cuando hoy precisamente eso se sigue resaltando, ¿verdad? O sea, aquí no hubo muertos, cuando ahí tenés las grandes fosas de... Te siguen negando lo innegable, se sigue justificando todo lo que se hizo por una ideologización, ¿verdad? Nosotros siempre decimos el problema, que yo no tengo ningún problema en decir que el ejército, por ejemplo, los valores y en su doctrina, pero lo que pasa que al haber permitido esa impunidad, al no haber controlado lo que estaban haciendo sus subalternos, esa doctrina militar quedó vacía, sin valores, que es lo que nosotros ahora volvemos a seguir repitiendo, ¿verdad? Entonces, el tema de la reconciliación y el tema del perdón creo que están a distintos niveles. Muy distinta es una reconciliación y un perdón público a lo que a ti como ser humano, vuelvo a repetir, te sirve. El poder perdonarte a ti misma, el poder perdonar tú, es lo que a ti te libera de una carga del pasado, que es lo que te está oprimiendo. Oprimiendo. Entonces esa libertad o el perdonar es lo que te da la libertad personal. Pero es una decisión personal. Y si yo quiero, te perdono. Y si no quiero, no te perdono. Y es un proceso. Y es un proceso. Nada de que, si ahora yo ya te perdono y becho y abacho y papacho. Tampoco, ¿verdad? Esas son las cosas que no se valen. Y hablando otra vez del tema de los miedos, ¿verdad? Por eso es que es importante todo este crecimiento humano que uno necesita. Humano y espiritual, obviamente, ¿verdad? Porque tenés que estar convencida de esa espiritualidad que el ser humano tiene, que es lo que te da la belleza. ¿Qué tanto
abre más la brecha, porque usted puede ser de izquierda y yo de derecha, pero podemos agarrarnos la mano y caminar por la justicia social y buscar los derechos y que se cumplan nuestros derechos universales independientemente de nuestra visión política, digamos. ¿Qué tanto más abre esa brecha, esa visión, que cuando yo hago algo por los demás, soy entonces socialista, entonces ya está mal? Bueno, aquí mucho tiene que ver con el tema de la tolerancia, tiene que ver con tu espíritu democrático y tiene que ver con el respeto al ser humano, porque el hecho de que seamos diferentes, que pensemos diferentes, no te hace decir, yo contigo no te hablo porque pensás diferente a mí. Eso es una falta de respeto, ¿entendés? ¿Cómo podemos caminar juntas? Pues lo que nos une son valores. Cuando tú no tenés valores, ¿cómo presentas una batalla si no tenés valores? ¿Cómo nos podemos llegar bien? Queremos construir un Estado, pero no tenés valores. Entonces, ¿cómo podemos caminar juntos? Que además si para pretender ti no vales, que todos seamos iguales es ilógico, es irreal. Entonces, es irreal. Entonces, por eso es el tema de la democracia. Entonces, aquí en Guatemala mucho es eso, es que somos democráticos, pero siempre y cuando todo se haga como yo quiero, ¿verdad? Quede a pulsón. Entonces vos sos socialista y querés que el Estado cumpla con la función social que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los hospitales, pero sos una comunista, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con el comunismo, ¿verdad? Ya es, como digo, esa ideologización. La ideología es buena, es importante, pero ya llevarla a extremos para justificar actos atroces, eso ya son otros 100 pesos, ¿verdad? El ayudar a llevar a proceso judicial, el ayudar a víctimas de violencia, ¿cuáles diría usted que son las mayores riquezas que le han dado estos procesos que son dolorosos, ¿no? Porque estar a la par de una víctima, como usted y su familia han sido víctimas también, lo puede desgastar a uno mucho. Pero ¿cuáles son las cosas más valiosas que rescata de esta experiencia que usted tiene con estas familias? Yo creo que lo más importante es eso, ¿verdad? De que estamos iguales y que a todos nos puede pasar exactamente lo mismo. El hecho de que uno, alguien no haya sido víctima de un hecho violento no quiere decir que tú no puedas pensar en los demás. El tema es cómo superas esa parte de la víctima y que aunque uno se convierte también en víctima del sistema, ¿verdad? Porque el sistema te oprime, porque no está dado precisamente para todos. Es importante crecer en estos valores que yo te hablaba, ¿verdad? Pero lo más importante para mí es que el estar en contacto con las víctimas, con los pobres, es lo que me hace tener los pies sobre la tierra. De que yo por eso el hecho de que, bueno, sea un personaje, sea público, no, cuando tú me decías, porque eso es accesible, precisamente porque lo que me hace estar en tierra es que yo no puedo, el hecho de que haya tenido reconocimientos, el hecho que pueda tener doctorado, lo que tú querrás, no me hace diferente a una persona que pueda ser pobre o una persona que pueda ayudar. Lo más importante es estar al lado de la persona que lo necesita en cualquier momento para que se empodere y pueda salir también pues, de ese dolor, ¿verdad? Se nos pasa el tiempo, voy a terminar el programa, como siempre lo hacemos, con unas palabritas para que usted me conteste. Yo le doy una palabra y usted me contesta, o con una palabra o con una frase. Tengo que preguntarle por un pasatiempo, porque usted tiene, yo no sé si le gusta cocinar, andar en bicicleta, pintar, escalar muros, ¿qué le gusta hacer? Bueno, tengo, me gusta cocinar, me gusta la jardinería, aunque mato todas las flores porque dicen que tengo la sangre muy caliente. Cocino de sobrevivencia, pero siempre me ha gustado el tema de la cocina para quitarse el estrés. A veces el cocinar, aunque sea de sobrevivencia, se ayuda a uno. Aunque sean unos huevitos revueltos ahí con frijolitos. Paz. Tranquilidad. Justicia. Dios. Estado Mayor Presidencial. Perpetradores. Igualdad. Dios. Amor. Roxana Valdetti. Prepotencia. Individuo. Individuo, ser humano. Y por último, mujer. Valores. Pues muchísimas gracias, Helen, de verdad, gracias por esa accesibilidad. Busquen la información, es impresionante el trabajo que ha hecho. Y en nombre de todos los guatemaltecos, yo diría que cualquier persona que trabaje por la justicia, que tenga la valentía y la honorabilidad de decir, disculpe, señores, esta vaina está mal. Lo están haciendo torcido y por todos nosotros los ciudadanos yo hablo.
es para agradecerles en nombre de todos los demás, porque hay gente como usted que se preocupa y que tiene la valentía de hacerlo. Así es que gracias por compartir este cafecito con todo y la bulla de allá afuera. Y seguramente la seguimos viendo por ahí. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Comenten el programa usando el hashtag consentido1850. Soy Beatriz del Cid.